¿Qué tal, amigos de M Collector? Todo, mira nada más esta estación de policía de los Super Team Rivales of Kaboom. Esto ya viene siendo de la serie 2, ya está saliendo la serie 2. Recuerden que ya vimos la serie 1 en nuestro video. Empezamos a hacer nuestra colección y esto es parte de la serie 2. Y viene esta estación de policía. Vamos a dar la vueltecita, miren nada más lo que trae. Trae esa motocicleta. Y por la parte de adentro de la estación de policía trae varias cosas. Primeramente, en la parte de arriba trae para disparar el cañón desde el tejado. Y luego aquí, miren, aquí está la patrulla a las calles de Kaboom City con esa motocicleta. Ahorita vamos a ver quién es ese que está ahí, ese héroe. Y también, miren nada más, ahí está el villano. Otra cosita que viene aquí, este es para atrapar a los villanos. Pero también el villano puede escapar porque encuentra la salida secreta para escapar. Y aquí lo estamos viendo donde está escapando. Esta estación de policía trae estas dos figuritas que viene siendo el Capitán Justicia y Chuck Chain. Vámonos, así que, híjole, hay que abrir esta cajita de la estación de policía, a ver qué les parece. Vamos a verlo. Antes de mostrarles lo que viene siendo la estación de policía, quiero que vean esto. Esto viene de fondo en la estación de policía. Esto es un pedazo ahí de cartón, pero se ve bien padre. Aquí estamos viendo la ciudad de Kaboom City. En esta parte es donde están los héroes. Y en esta otra parte han de estar los villanos. Aquí hay héroes y villanos. Entonces, ahora sí vamos a ver la estación de policía. Y miren, así es como viene al momento de sacarla ya de su caja esta estación de policía. Esta es la parte de enfrente, trae su H de héroes. Si han visto los videos que subo de Super Sin de la serie 1, cuando empecé a hablar quiénes son los héroes y los villanos, pero algo de recordatorio rápido: los que tienen los ojos blancos, así como estamos viendo a este de la justicia, es héroe. Los que tienen los ojos amarillos, pues son los villanos. Trae la motocicleta. Ahorita lo vamos a ver más de cerca, más detallado. Pero miren, quiero que vean cómo se ve esta estación de policía por la parte de adentro. Ahorita está toda desarmada, pero ahorita se los voy a mostrar más detalladamente cuáles son las funciones que trae. Ahora sí vamos a empezar a acomodar todo lo de adentro. Esto lo vamos a poner en su lugar y vemos cómo funciona y qué es lo que hay que hacer para divertirte un buen rato con esta estación de policía. Bien, pues vamos a ver primero esto, dónde lo vamos a acomodar. Miren, déjenme mostrarles lo que viene siendo el arma que viene. Aquí uno le aplana y sale esto a tope. Miren, le voy a aplanar solamente aquí. Sale el misil luego. Vienen dos misiles. Vamos a ponerlo aquí, en esta arma. Y esta arma la vamos a poner en esta partecita de aquí. Son tres pisos lo que trae. Ahí está. Ahí no se cae. Lo podemos nosotros mover hacia los lados. Híjole, está padre esto, ¿eh? Son tres pisos. El primer piso, pues ya saben, es este que está aquí abajo. Segundo piso y tercer piso, pues, o si no, más que todo acá en la parte de arriba. La azotea, como la conocen mucho. Este misil lo ponemos aquí en esta parte. Muy bien, ya estamos aquí. Ahora en la parte de abajo, donde están las dos figuritas que vienen. Aquí estamos viendo al Capitán Justicia, ahí con sus ojos blancos. Sabemos que es un héroe, que es de los buenos, el Capitán Justicia. Y por este otro lado tenemos a Chuck Chain, este villano que trae la cadena donde él escapó. Pero este está muy padre, el del Capitán
Justicia, ahí el policía con la estrella. Híjole, está genial. Recuerden que estas figuras tienen unos orificios en la parte de abajo para que nosotros los podamos poner ya sea en naves, en autos. Y pues como ahora viene una motocicleta, la vamos a poner en la motocicleta. Pero quiero que vean, los voy a hacer para un lado. Esta motocicleta, miren, trae dos llantas en la parte de adelante, otra en la parte de atrás. Y aquí en esta parte, ahí estamos viendo que dice Super Sync. Esto que está aquí es donde vamos a poner nosotros la figura para que no se caiga. Así que la vas a pasar muy bien con esta motocicleta que dice Polis. Y miren, miren, vamos a darle un vuelo aquí. Híjole, sí, le estoy dando despacito, pero vamos a darle un poquito más rápido. Míralo, vámonos. Y aquí vamos a colocar lo que es a Capitán Justicia en esta motocicleta. Y miren, qué genial. Así que alto ahí, no haga ningún mal usted, porque si no, Capitán Justicia se lo lleva a la comandancia. Muy bien, pues ahora sí vamos a ver, vamos a acomodar lo que viene siendo ya esta motocicleta aquí en la estación de policía. Mire nada más, tiene su estacionamiento. Miren, 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 miren. Híjole, qué padre. Ahorita vamos a ver qué es lo que tiene por la parte de adentro, pero vamos a colocarlo. Vámonos, estaciona Capitán Justicia aquí en su motocicleta. Y le cerramos aquí en esta parte. Por esta parte, miren, las puertas de la estación de policía aquí las podemos abrir. ¿Qué más trae? Aquí es, esto no lo podemos abrir. Esto viene ya siendo la celda. Por ahí ve lo que es el villano. La arma ya está colocada aquí. Vamos ahorita a ver cómo funciona esta trampa. Y cerramos, cerramos la comandancia de policía. El villano aquí anda. Anda checando qué hacer. Lo vamos a poner aquí en el tercer piso. Aquí dice Clank. Ahorita vamos a ver por qué dice Clank. Ahora sí vamos a verla por la parte de adentro. Vamos a darle vuelta. Y chequen, 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 chequen. Ya aquí la parte de adentro se ve más sencillona. Pero vamos a quitar esto. Esto es lo que trae ahí del precio del prisionero, del prisionero. Miren, aquí va algo así como que va escarbando de aquí. ¿Se fijan? Muy bien, muy bien. Vamos. ¿Qué más nos falta? Poner la celda. Esta celda hay que ponerla, la del prisionero. Aquí dice prisionero 014. Por la parte de adentro vamos a colocarla. Solamente creo que va así, a ver. Ahí está. Miren, rápido se colocó. De aquí se abre y listo. ¡Órale! ¡Qué genial, qué genial! Miren, vamos a quitar lo que es este Capitán Justicia de la moto. Lo voy a poner aquí porque él es el encargado de esta estación de policía. Vamos a ver cómo está por la parte de adentro. Bueno, miren, aquí el prisionero tiene, si se fijan, su cama. Tiene como un, vamos a ver, tiene ahí, híjole, no se alcanza a ver muy bien. Vamos a abrirlo. Ahí está, miren, su cama. Y luego de esta parte hay como un escritorio ahí y unos cuadernos para ponerse ahí a escribir. Vamos a cerrarlo. Aquí tiene una cámara. La segunda planta aquí, la celda. Un balconcito. Así está la estación de policía. Miren, esta es la parte como si estuviera abriendo el portón. Así como es. Aquí tiene su ventanita por esta parte. Ahí se alcanza a ver la motocicleta. Y miren, aquí tenemos el mapa de Kaboom
de Kaboom City. Ahí estamos viendo que es norte, sur. Es como una pantalla donde está localizando algo. Ahí vienen los grados y todo para localizar. Pienso que debe de ser algo. Esta partecita ahorita vamos a ver. Esto se ve genial. Esto me gusta mucho. Me gusta mucho cómo se ve. Bueno, pues esta es la parte de adentro de la estación de policía. Muy sencilla, muy sencilla. ¿Qué será esto? Esto que está aquí, esto amarillo. ¿Qué se les ocurre que sea esto? Esto sí no sé qué sea. No se mueve aquí. ¡Ay! La alarma, miren la alarma. Aquí está en esta parte. Trae varios detallitos que está padre. Sí, está algo sencilla, pero bueno. No trae nada aquí que poner, porque si no, se pierden ahí las cosas pequeñas. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que le va a pasar acá a este villano que ya anda en la estación de policía. Bien, ahora sí, vamos a ver las trampas. Ya tenemos acá a Chuck Chang. Capitán Justicia está aquí adentro de la comandancia de policía y no se ha dado cuenta de Chuck Chang. O ya se dio cuenta y sabe que hay una trampa. Así que Chuck Chang aquí está en esta parte y miren lo que le va a pasar. Miren lo que le va a pasar. Chequen aquí arriba. Vamos a poner esto aquí arriba mejor. La trampita y sopas. Cayó en la celda lo que es Chuck Chang. Ni modo, Chuck Chang. Ya caíste en la celda. Y pues lo que vamos a hacer aquí ya es que se duerma. Porque este es un secreto que él tiene. Ya sabe escapar de la prisión. ¿Cómo va a escapar? Cheque. Aquí en esta parte. Ahí está la celda. Sí. Pero para que vean ustedes. Miren. Miren nada más. Le bajamos. Y por esta parte. Ya cayó. Se levantó lo que es la cama. Nada de que se iba a dormir. Él quería escapar. Vamos abajo. Se fue por toda esta parte. Y miren. Ya está ahí con la sonrisa. Porque escapó de la prisión. Ahí tenemos a Chuck Chang. Libre. Libre de la prisión. Que se esconda. Porque ahí está Capitán Justicia. Esos son los tres secretos que tiene. Le abres de aquí. Cae Capitán Justicia. Le movemos lo que es en esta parte. La cama se viene hacia acá. Y cae por aquí Chuck Chang o el ladrón. Y por esta parte escapa. Son tres secretos que tiene esta estación de policía. Ahora lo que quiero mostrarles va a ser este misil o este cañón que tenemos aquí. Vamos a ver. Vamos a poner aquí a Chuck Chang en esta parte. Aquí vamos a poner lo que es a Capitán Justicia. Como ha escapado Chuck Chang, Capitán Justicia le tiene que pegar. ¿Ustedes creen que pueda pegarle? Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ver. Vamos a aventar el primer misil. Y sale. ¡Vámonos! ¡Sí le pegó! Dio un rozoncito, vamos a poner otro. Ándale, Chuck Chang. Vamos a ver, ahí mero. Vámonos, lo volteó por segunda vez. Y Capitán Justicia va por él en la motocicleta. Vámonos. Salta por arriba. Ya lo agarró, así que se lo tiene que traer. ¿Recuerdan un video anterior donde viene como tipo una patrulla, algo así? Entonces, ahí para que chequen
para que chequen ese video, se los voy a dejar aquí en la parte de arriba, porque es una panadería, pero ese sí trae lo que es como tipo ahí una patrulla o algo así para encerrar al malhechor. Pero yo les quería mostrar lo que es esta estación de policía, que me encantó, sinceramente está muy padre. Vienen estos dos, son los personajes, lo que es Capitán Justicia y lo que es Chuck Chain, el villano. Ahí me dejas en los comentarios qué te pareció lo que viene siendo esta estación de policía. Está pequeñita, pero está muy padre. Al rato van a ver la ciudad que se tiene que armar de Kaboom City, con lo que va saliendo poco a poco ir ampliando esta colección. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas al canal de M Collector Top y no te pierdas los videos que hacemos cada semana. Un saludo, un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.